Atento. ¿Más gente? Es otra cosa. Algunos de los cadáveres son esas cosas raras. Ha pasado por debajo. No hace falta. Codo arriba, mano firme, relajación. Precisión, no velocidad. ¡Sí! Ahora no lo pierdas. ¿Chico? ¡Chico! ¿Dónde estás? ¡Rápido, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Atreus! ¡Está frenando! ¡Espérame, chico! ¡Padre, por aquí! ¡Atreus! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El chico obedecía mis órdenes. Tú ayúdame. Aprieta, por favor. Que aprietes, pierdes sangre. El último que queda en el reino y le disparáis. ¿No tenéis comida? Era para practicar. Yo lo siento mucho. Sigue apretando. La culpa es mía. Debí estar más atenta. ¿Va a morir? No lo voy a permitir. Escucha. La flecha ha seccionado una vena. Debes encontrar los extremos y apretarlos. Empieza por la izquierda. Tienes que agarrarlo. Ahora la derecha. Agárralo bien. Bien. Ahora tira de ellos. Alinéalos. Eres bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está justo ahí detrás. ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera. Bien, ahora parece estable y tranquilo. Creiza. Por aquí. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. No te he visto nunca por aquí. Tu madre te echará de menos tan lejos de casa. Ella...
Ha muerto. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. Chico. Lo siento por tu pérdida. Aquí es. ¿Vives en un árbol? Vivo. Debajo. ¡Heimli! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? Chico. Te lo prometo, es inofensivo. No hará daño a nadie. Sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente. Chico. ¿Qué? Es verdad. Sujétalo bien, no se lastimará. Necesito algo más. Detrás de la casa hay una mata de anciano. ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren, te pondrán las cosas difíciles. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes, no podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Necesito berro amargo, ¿te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. Me cae bien. Vive debajo de una tortuga. Te has abierto demasiado con ella. No sabemos si es de fiar. No ha intentado matarnos. Aún. Berro amargo, bien. ¿Tienes la raíz roja? El chico la está buscando. Quizá podrías ayudarle. Por favor, el ungüento no funcionará sin los dos ingredientes. Hmm.
¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardarlo mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No. Sin mi agradecimiento. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que harán más difícil tu viaje. Luina. Luina. Emily. Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino e id hacia la luz del día. Volveremos a verte. Tanto o tan poco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Este pasaje subterráneo os devolverá al camino hacia la montaña. Usad la barca. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. ¡Veo una barca! ¡No! Pesadillas. Madre me hablaba de ellas. No creí que existieran en la realidad. ¿Pesadillas? Sí. Provocan pesadillas a la gente. ¿O es que son una pesadilla? No me acuerdo. Ojalá pudiera preguntarle a ella. Llegaremos enseguida a la montaña. No me puedo creer que esté aquí haciendo esto. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque. O de la cama. Tu enfermedad no fue culpa tuya. Ah, lo sé. Lo que quiero decir es que esto es genial. La montaña. Qué cerca estamos ya. Estamos sobre agua de mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar apesta. Mira eso. Es Thor. Thor, dios del trueno. Eso es. Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Ah. Podría ser Baldur. Baldur. Una Esir. Hijo de Odín y de Frigg. ¿Y Odín es el rey? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Tiene runas en el pecho, pero no las distingo bien.
Dice, sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? El hacha no vuelve. Barco naufragado allí, ¿lo ves? Y esa es la estatua de Thor, pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa, ¿la ves? Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el templo dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé, a mí me ha parecido enorme. ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla... Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez, tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Qué crees que quiere? Probad nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Mirad! No es así. Ven aquí de una vez. Verás lo feliz que te pones. No es así. ¡Toma! El montón de rocas. Con esa llave de Yggdrasil podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mí. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis, nunca, 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 jamás de los jamases, sobrepaséis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. ¿Qué habéis encontrado por ahí?
Seguro que eso te quita preocupaciones. Material de primera. Al ritmo que vas, te durará un día y todo. Quizá tu confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. Que te vaya bien. Sembrando el caos. ¿Qué es esto? Un cuerno. Este es el extremo. ¿Podemos soplarlo? Sin saber qué pasará.
Pero si siempre estamos pulsando y accionando todo lo que vemos. Porque podemos predecir el resultado. Esto es diferente. Debes desarrollar tu instinto. ¡Lo sabía! Vamos a soplar el cuerno. No, probamos tu determinación. Tengo valor. A montones. Yo no soplo si no soplas tú. Yo no soplo si no soplas tú. ¡Prepárate, chico! ¡Genial! ¡Enemigo caído! Con suerte, la torre nos conducirá a la montaña. ¡Listo! No conozco estas runas. Si encontramos una clave, a lo mejor puedo traducirlas. Al bajar las aguas, quedaron al descubierto nuevas playas. Busquemos recursos en ellas. Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Oh! ¡Puede ser un mapa del tesoro!
Arriba. ¿Lo ves? Menuda estatua. ¿Quién crees que la hizo? No lo sé. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. Ella podía luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla. Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. ¿Suena divertido? ¿Te acuerdas de alguna? Se acabó. Las historias son solo para la barca. Sí, señor. Bastante débiles. Sigo sin poder leerlas. Mira aquí, otro. Mira, la serpiente del mundo. Es mucho más grande de lo que pensaba. Ah, mira, ha mordido a Thor. O lo morderá, parece. Volvamos cuando tengamos... ¿Qué es eso? Huele fatal. Veneno. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este.
qué eran aquellas cosas. Olían fatal. Tu madre las llamaba varas de desdén. Magia venenosa. Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas. ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Oh, hay mucha niebla. Otro enano. Debemos... No, no tiene importancia. Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era, te lo diré, le tenía cariño y estaría bastante disgustado si resultara que... le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Siento muchísimo oír eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... no te las hemos pedido. Bueno, cierto, pero... conociendo a tu madre... ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí, pero ¿te importaría posarla por ahí? Está... no. Asquerosa. De acuerdo. Entonces, la cogeré. Oh. ¿Eso es sangre seca? Oh. ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Había algo más? Dejadme pensar. Atreus, ven. ¡Cuidado, bala!
las flechas? No sabría decir. ¿Estamos acercándonos a la montaña? Así es. ¿Crees que podría llevarla en este último tramo hacia la cima? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella me importaba más que tú. ¿Qué? Quiero decir que pasaba más tiempo con ella. Tú salías mucho a cazar. Serviría para que te callaras. ¡Esos lobos parecen enfermos! Atento, vamos.
Vaya, ya sé por qué madre quería traernos aquí. Así es. ¿Sabrá Sindri que su movedor celeste está aquí enredado en raíces? Lo dudo. ¿Y cómo piensa hacerlo funcionar? No me importa. ¿Eso es humo? Atrás, chico. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. Ojalá estuviera la bruja. Seguro que nos ayudaría. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo, si te acuerdas. El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero es un largo camino. ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo. Seguidme. ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir. Quizá... quizás si os ayudo, compensé toda una vida de errores. O quizá es que me caéis bien. ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis, sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del vuestro. ¿Vamos a otro reino? ¿Vienes con nosotros? Solo un tramo corto. Solo por un tiempo. Usaremos esto. Greiza. No, Sindri dijo que estaba roto. ¿Sindri? El enano al pie de estas montañas. Estaba arreglándolo cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizás ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes, basándome en los dos que conocemos. Eso también. El templo de Tyr está en el centro del lago. Desde ahí viajamos a Alfheim. Por suerte ya no está bajo el agua. ¿Qué hace ese bicho en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Justo después, Thor atacó y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? Te lo dije. Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Hemos hablado con la serpiente del mundo. Una exageración. Se me dan bien las lenguas. Incluso las que oigo por primera vez. Pero no consigo entender a la serpiente. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. Oh. Se sentirá sola. Ojo con dónde pisas. Por aquí. ¿Seguro?
Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar. ¿Ves? Ah, ¿sí? Deja que te enseñe algo. ¿Estás mirando? ¡Liostra! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, no desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre. Por aquí. Quiero una. Esas raíces. ¿Qué magia es esa? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias. Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que siempre estaban en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor, son los buenos. Ninguno es bueno, chico. Creía que estaba claro. El templo de Tyr, erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos. Pues mucha paz no parece haber. Nos atacan en todas partes. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Ahora todos se esconden o han huido, salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así. A la derecha, al bajar las escaleras. ¡Ah! Es otro cristal de luz. Esperad ahí mientras reavivo la luz. ¡Liostra! ¡Ha funcionado! ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto. Levanta ese eje. Bien, colócalo en su sitio. Vuelve a alinear la rueda. ¡Perfecto! Empuja el puente por la vía. ¿Eh? ¡El puente entero se ha puesto a girar! ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte. Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial. ¿Cansado? No. Siempre ha sido muy fuerte. Sobre los muertos, sabemos que los llaman infernales. ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz. ¿Y puede la magia Vanir despertar a los muertos? Antaño sí, pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas. Eso seguro. ¡Perfecto! ¡Arriba otra vez! ¡Ya estamos listos! ¡Impresionante! ¿Te has hecho daño en la espalda? No, no me he hecho daño. Por esas puertas. ¿El templo de Tyr es obra de los gigantes o de los elfos? Todas las razas ayudaron a construir. Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre. ¡Liostra! La cuerda de tu arco ya no brilla. Se ha quedado sin poder. Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado. Dame tu arco. Cuando os hagáis con la luz de Alfheim, imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo. ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré, pero se tomaron medidas para retenerme en Midgard. ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses. ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos.
Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos. Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost aquí. ¿Ahora qué? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala, y solo desde ella, desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos, así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Y así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. Espera, ¿esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente, no se puede iniciar la secuencia. Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Estamos listos. No olvidéis el Bifrost. Será mejor que no lo perdáis. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. No ha funcionado. Seguimos aquí. Seguidme. El Bifrost está oscuro. Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al viento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver la luz?
Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos. No. No, 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 maldita sea, aún no. ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Viper os debéis entrar en la luz. Pero procurad no quedaros atrapados. ¡No! No está muerta, ¿verdad? Seguramente no. Vamos. Mira este sitio. No.